Ya tuvimos un deceso de una persona adulta mayor de 74, 75 años, según el reporte que me mandaron del Hospital General de Zona número 11, ese es por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tuvieron fallecimiento el día de ayer. Tenemos otro más, ese es un muchacho joven, se pidió el auxilio dentro del área de detención del penal de aquí de Nuevo Laredo, donde tenían una persona que se encontraba delicada. Acudieron nuestros médicos y ellos diagnosticaron que se trataba de un golpe de calor, pero nosotros no podemos expedir el certificado de defunción porque es una persona que está detenida. Y ahí entra la agencia del ministerio y el médico de la agencia del Ministerio Público para que dictamine cuál fue la causa de muerte exacta de ese paciente. Ellos obviamente tienen que hacer la autopsia. Los días que más hubo actividad en los hospitales fue el viernes ya tarde, en el cual todos los pacientes que se ingresaron al Hospital General de Zona, digo, al Hospital General Solidaridad de Nuevo Laredo, que es el hospital general de nosotros, reportaron 8 casos, de los cuales ya todos se dieron de alta, ninguno lo reportaron como fallecido. El materno infantil, que es el hospital civil, estuvimos en monitoreo este fin de semana, no reportaron ningún caso.